noches, República Mexicana y sur de los Estados Unidos. Bienvenidos al primer Remojón 2022. Para que se divierta, se queda con la voz del señor Ernesto Chavana. Yes. Programa. Y no nada más eso, también vamos a hacer la clásica pasarela, donde las chicas van a lucir su mejor atuendo para este momento vacacional. Se usa la Semana Santa para descanso, debe usarse para la reflexión. Es algo espiritual, algo religioso. Y entendemos que nos dan la oportunidad para aprovechar ese tiempo. Y muchos lo aprovechan para convivir con la familia e irse a las playas en México, que son hermosísimas todas. Y en ese irse a vacacionar se ponen los mejores atuendos. La pasarela completa. Clara. La van a ver ustedes un poquito más adelante porque no quiero presentar esto. No, esto no. No, señor. Pero esto tampoco. Oye, hoy Regina Jones. ¡Aplausos! Trae un color azul electrizante. Oye, hacemos juego. Qué bonita es la Regina. ¿Qué clase de juego? Hoy, ella se va a meter a lo más profundo de esta gran alberca y va a practicar el snorkel. Porque ella no se puede ahogar. Es cuestión de que saque el tubito para que pueda respirar. ¿Ya vieron qué profunda está esta alberca? Está, pero que sí, muy profunda. Y luego pasaremos con Natalie Gómez para que ella muestre este atuendo en color negro, dos piezas. En color negro, ya lo comenté, en su regreso a la televisión. Y luego Madeleine, que trae un sombrero, porque si vieran, quema mucho este sol. Muchísimo. Muchísimo este sol. Es un sol artificial, exclusivo para que ilumine todo aquí. Y luego tendremos a nuestra compañera Ruby, la señorita Rogelia, porque viene muy en rojo, Venecia. Y en un momento más las vamos a ver completitas. No coman ansias, por el amor de Dios, no coman ansias. Y luego el retorno de nuestra compañera Fernanda. ¡Ya regresó! En su regreso y sus últimos programas. ¡Me fui! Porque el año pasado, en este mismo especial, yo recuerdo que festejamos a nuestra ex compañera Sandra Padilla. Ajá. Yo no estaba. Pero fue el festejo para Sandra, pero fue su despedida. En este lugar. Fue su último programa. No vaya a ser que también de Fernanda.
¡O de Aurora! Debería. Nadie sale hasta que no las encontremos. De Aurora. Nadie se va. Nadie se va. Y luego llega Datsy Acuña. Me preocupa Datsy Acuña, porque con tanta piedra en los ojos no se le vaya a arrugar la cara. Hombre, Chapolín. Van a caer los párpados. Y luego está la señorita Vaca. Ingrid. Liñán. Y por último, se viene acercando la vacuna. Ya trae la cuarta dosis. La cuarta dosis. ¡Ay, no! Señoras, sí, señores, qué momento. Carelli, señor. ¡Ay, Carelli! El día de hoy luce un mantel de mesa. ¡Pero se lo quiere quitar! ¡Ya se lo quiere quitar! ¡La vuelta! Yo no me atrevería. Yo no me atrevería. Pero me dice el productor que ya hablaron con mi señora y que me dio autorización a que sea yo el que lo quite. Y está llegando, pásenle por favor, Ludivinita. Adelante. Ahí está Ludivinita para que la escuchen. Viene llegando Ludivinita. El día de hoy se trajo la red de pescar. Completita. Para cubrir un poco. Completita. Por si algún pescadillo se anda saliendo. Todavía no es la pasarela. Todavía no es la pasarela. No quemen los mejores pasos porque todavía falta la pasarela. Y ahora. Flor. Quiero que estén bien atentos. Aquí es hasta... ¿Y se puede? Ay, mira el ojo bien rojo. Hasta los ojos se le ponen rojos. Bien turbio ese ojo. Cuando el ojo se te pone rojo, estás enfermo. ¿Enfermote? No vayan a gritar. ¡Enfermo! 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 Está prohibido grabar. Está prohibido grabar. ¡Ay, el bigotón! Tendrá memoria ese celular. Tendrá memoria, oiga. ¡Está prohibido! Por favor, si usted es dueño de Barber, aquí ocupamos a uno. Y ahora, señoras y señores, está llegando. Pásenle, chicas. Falta Florecita. Ahí viene Florecita. Sí, se puede. Todavía no en la pasarela. No en la pasarela. No muestren sus mejores pasos. Aleida Garza. Ay, Aleida. De Linares. Se dejó venir. Hermosa. Caminando. Se aventó como 100 kilómetros caminando. Qué bonita, Aleida. Por eso acaba de llegar. Está prohibido grabar. Hey. Por favor, está prohibido grabar. ¡Enfermote! A ver, vamos a confiscar todos los celulares, por favor. Y llega, permítanme, por favor. Y llega el mejor atuendo de esta noche. Porque usted lo pidió. Ella también participa. ¡Ludivina Lugo! ¡Bravo! Traje de baño. Este es un modelo 1938. Así. Sensacional. Atuendo sensacional. Oiga, Ludivina. ¿Y por qué tan sexy? Para que vea. Yo estoy bien sexy. Eso. ¿Y hoy? ¿Qué le dice don Ambrosio cuando usted luce esta ropa? Es mi traje de baño para ir a la playa. Eso. Pues claro que conquisto corazones. Eso, ahí está don Ambrosio diciendo, sí, es cierto, sí, es cierto. Gracias, Ludivina. La pasarela será en un instante más. Este es solo el principio. Para los que están presentes, está prohibido grabar. Si captamos a alguien que esté grabando, lo vamos a meter al agua. Lanzarlo al agua y vamos a confiscarle
todo el material. A ver, revísame el cuate ese, por favor, el que está allá grabando. No nos vayan a mandar los grupos de los enfermos. ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! Ah, aquí, aquí, usted está grabando, usted está grabando. Véngase para acá, véngase al agua. No, es nuestro, es la cama, perdón. Es Cotita también. Ay, lo que está pasando. Señoras y señores. Ahora sí, los galanes están ahí atrás. Ustedes saben que cuando se está en una alberca y cuando no todos saben nadar, se necesita aún... ¡Salvavidas! Y hemos traído a nuestro mejor salvavidas equipado al máximo. Antonio, por favor. Acércate. No, mejor nada, Chavis. No, nos vamos a ahogar. Acércate, por favor. Ni trae atuendo de alberca, Chavis, de él. ¿Qué pasó? ¿Y por qué este...? No, hombre, Chapo. ¿Así vas a hacer el salvavidas? Parece que viene del antro. Oye, Antonio, pero pues el programa ya empezó. No, trae producción. No, así me quedo. No trae vestuario. Te damos... Bueno, pues antes de que te cambies, quiero aprovechar que estás aquí para hacer el espejo. Por favor, el espejo. Gracias, Pacote. Ahora sí. Vamos a probar tu micrófono, Antonio, para ver si te escuchas como debe ser. Dame retornos aquí de todos los micrófonos. Buenas noches, Antonio. Buenas noches. ¿Qué ha pasado en esta última semana en tu relación con Dana Paola? Todo muy bien, muy feliz. ¿Muy feliz? Exacto. ¿Por qué dices que estás feliz? Porque estoy enamorado de ella. ¿Estás convencido que es amor del bueno? Es correcto. Yo dije que tú eras un inmaduro, porque en el corto tiempo estás pensando casarte, estás ya tatuando el nombre de la niña, ahí está Romina. Vean cómo esto es real, es un tatuaje que tendrás eternamente. Es correcto. Y en el que... estás dando un paso muy, muy rápido. Atrevido. ¿Es correcto? Así es. ¿Hablaste ya con la familia de Dana? Ya hablé con ella. ¿Con la familia? ¿Con la familia? Ya. ¿Qué te dicen? De hecho, ya hablé también, hablamos hoy en la tarde. Y pues ellos están ¿cómo dice? Esto, me apoyan en todo. Apoyan, como tanto apoyan a Dana, como tanto también apoyan a mí. Y están de acuerdo en nuestra relación. ¿Puedo pedir a Dana que pase? Sí. Dana Paola, por favor, un aplauso para Dana. ¿Puede sentarse, por favor? Los dos, buenas noches. Buenas noches. ¿A usted le exigieron que también viniera en traje de baño? No. Ah, perdón, dije, pues ya a lo mejor quiere entrar al programa. Si quiere integrarse, no hay problema para mí. No sé si este Chucky lo vaya a permitir. Por mí no hay ningún problema. ¿Por usted no hay problema que ella se integre al programa? ¿Se la van a bajar, Antonio? Si ella quiere, o sea, por mí no hay ningún problema. Muy bien. Dana, ¿ya pensó bien las cosas? Sí. ¿Y qué ha decidido? Ay, no, es que son muchas cosas que tengo en mente. Quiero decirle algo. No quiero influir en su decisión, pero la mayoría de las personas que me he encontrado en la calle, en el centro comercial, porque yo soy el que hace el mandado en la casa, en las gasolineras cuando le llego a poner combustible a mi helicóptero. Ay, en humilde, Chavis. Sí. Humildemente. Los pilotos que pilotean mi nave. Ay. Me comentan que usted está mal. Que usted está equivocada, que su juventud no la hace pensar correctamente, que usted con el paso de los días se dará cuenta que está cegada porque el señor sale en televisión y eso pareciera que la deslumbra.
a usted y a toda su familia. Y hasta los vecinos. No, porque mira, hasta los vecinos quitan los botes que están en la calle para que se estacione usted con su troca 1947. Toda la celebridad. No, mira, como le digo a él, yo no te quiero por fama, yo te quiero porque eres tú, o sea, tu fama o como dicen ustedes, o sea, que es famoso y que eso, no me importa. Y como yo le dije un principio, a mí me da pena salir en la tele. O sea, ¡le da pena salir en la tele! Se nota bastante, hermana. No, pero o sea, yo lo quiero porque es él y él es único. Y siempre se lo he dicho y se lo he demostrado. Soy periodista, Dana. ¿Qué tan cierto es que la familia de Dana quiere tanto a Altonio que ayer uno de sus familiares le dio un beso a Altonio? ¡En la boca! ¡En la boca! Su tío le dio un beso en la boca, ¿cierto o falso? ¿Cierto? ¡Cierto! ¿Cómo es eso? Que el tío va y le da un beso en la boca. Amor de tres, chavales. Amor de tres. ¿Cómo amor de tres? O sea, ¿usted compartiría a Altonio con su tío? No, no, pero o sea, estaba borracho y yo... ¿Quién? ¿Altonio o su tío? No, mi tío. Pero, o sea, yo no estaba... Dos. No, él no. No sé qué. No, pero, o sea, yo estaba dentro de la casa, yo no vi eso, si no, pues, no lo hubiera dejado. Quiero decirles que hoy vi llegar a su bebé. Sí. ¿La podemos mostrar en televisión? ¿Sí? Sí. ¿Puede ir usted por ella? ¿Altonio, o tú vas por ella? ¡Muévete, Altonio! Esta es la presentación oficial de la bebé Romina en televisión. 25 días de nacida. Aquí está la... La madrina. La futura madrina. La futura madrina. Ludivina está mostrando en este momento a la bebé. Una muñequita de 25 años de nacida. Un mes ya. Bueno, ya 25 9. Días, un mes. O sea, 6 días. O sea, un mes, exactamente. ¿Ella qué día nació? El 9 de marzo. El 9 de marzo. ¿Qué nombre viene el 9 de marzo? En el calendario. No sabe. Sí se puede. ¿San Romina? Betra. No. Bueno. Es una bebé tranquila. ¿Puede mostrarla a la televisión para que el público se dé cuenta y la conozca? Es un angelito. Precioso. ¿Quién, usted la quiere cargar, Aleida? No, socia, tú no. En este momento, con mucho cuidado, por favor. Chavis, no se me va a calentar la matriz. Bueno, pues si se le calienta. Con cuidado, cuidadito, cuidado. Ay, 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 ay. Ella es Romina. ¡Tiene hambre! ¡Ay! ¡Ay! Un angelito. ¡Qué ternura! ¡Ya vieron qué tierna! ¡Ay, qué ternura! Pon algo de ternura, por favor, no pagas una. Por favor. Reggaetón. Algo así, ándele, algo tierno. ¿La niña es tranquila? Sí, es muy tranquila. Sí. ¿Quién más la quiere cargar? Ay, yo, Chavis. Ay. 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 Así. Ahí va, ahí va. Ay, ay, con cuidado. Ay. 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 ¡Qué imagen! Es una imagen muy tierna. Ay, así, así, no. No la sangoloteen, por favor. No. Mire. Ay, qué tierna. ¿Quién
¿Quién más la quiere cargar? Yo también. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no, ya! ¡Ya esto! ¡Ay, no! Cada vez va de más en más, Chavis. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué imagen esta! ¡Qué tierno! A ver si no le pica. Se nos va a calentar a todas. Ya, pásenla, por favor, a la mamá. Ya. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ya, por favor, ya. ¡Ay, no! Me da mucho pendiente. Su manita. ¡Vean qué atentos están! ¡Ay, la bebé! No la muevan tanto, por favor. ¡Qué atento está el señor! ¡El señor la quiere cargar! ¡Ah, no, no! Pero él quiere que lo cargue Florexita. ¡Hombre, Chapolín! No, está muy grandote. Ya vamos a regresarle a la mamá, por favor. Así, despacito, despacito. Regina Jones, señor. Ándele, ayúdele. Antonio. Falta Regina, señor. ¡La mirada hacia la niña! Agárrale bien la cabecita. La cabecita, Antonio. ¿Cómo dijo? ¡La cabecita! Oye, Antonio ni la sabe cuidar. Agárrela usted, me da pendiente. Antonio no sabe ni qué onda. Sí, mejor usted. Mira. Usted es la mamá. Tiene Ándele la cabecita así. Más grande que el bracito de Antonio. Ay. Ten, mi amor. ¿Qué me pone nervioso? Pues es que ustedes me ponen nervioso a mí. ¿Por qué? Es una bebé, un mes de nacida. Así es. ¿Salió llorona la niña? ¿Salió tranquila? Tranquila, mi amor. Ay, qué padre. Miren, es un momento muy especial, pero las cosas como son. Exacto. Yo sé que lo que viene no les va a gustar, pero tengo que decirlo. Me buscó el que dice ser el padre de la niña. ¡No! El Chucky. Y esta noche, aquí, llega el Chucky. Tranquilo, Chucky. Si gusta, pueden... Pásenle para allá, pásenle todos. No, hombre, Chucky, siéntate, por favor. ¿Qué rollo, qué, chaparro? ¿Te quieres amarrar o qué, carnal? ¿Eh? ¿Te quieres amarrar? ¿Amarrar o qué? ¿Cómo se quiere amarrar? ¿Qué onda? Oye, esté tranquilo. Amigo, siéntese, por favor. Dejen que se siente, Chucky. Siéntate, Chucky. Chucky, vénganse para acá, para este lado. Por favor, Chucky, buenas noches. Buenas noches, chaval. Usted vio en televisión a Dana Paola y usted vio que estaba ya con una hija que dicen que es de usted. ¿Qué piensa? Es mía, chavana, la niña. No sé por qué este se quiere hacer cargo de la niña. No sé ni por qué se tatuó su nombre, si es mi sangre. A ver, en la periquera, gracias. Ándale. Vamos a la periquera. Mire, aquí hay un requisito. Aquí hay un requisito para poder participar en este programa. La bebé vino en traje de baño. Ella trajo traje de baño y usted, quítese la camisa, por favor. Sí, sí, pues claro. Claro. Siéntese, por favor, Chucky. Ahora sí. Usted... Dice ser el padre de la niña. Yo soy el papá, chavana. ¿Y por qué terminó con Dana Paola? Yo a Dana la conocí en la secu. Sí. Yo vendía jochos en la secu. Hombre, Chapoli. Ella me iba y me compraba. Permítame, el camarógrafo que quiera comprarle un chocho. Sí se puede. ¡Un chocho! ¿Cómo dijo? A ver, me están diciendo que está en shock el de Switcher. ¿Por qué? ¿Alex está en shock? Ah. Ya le gustó. Ah, que quiere un hot dog igual. Un jocho. Oh, me decía usted que... ¿Qué? Con sus salchichas y sus salchichas. ¿A usted también quiere? No, el camarógrafo. A ver, yo les pido respeto, por favor, para el señor, porque el señor... Él se dio la tarea de estar aquí con nosotros. Yo le agradezco la confianza y le agradezco su tiempo. ¿Y cuál es el objetivo final,
Chucky. Yo quiero recuperar a Dana, no sé por qué este se enfocó en ella. Ajá. Yo no trabajé, no tengo escuela, ni secundaria, nada. Yo era albañil. Ajá. Desde hace mucho tiempo y luego me empecé a vender hot dog. Y pues ella siempre me iba y me compraba y todo y pues se los daba. Tenga mi flaquita, ahí está su hot dog. ¿Así le hablabas de cariño, flaquita? Sí, flaquita, es mi flaquita hermosa ella. Ok. ¿Qué fue lo que más te agradó de ella, de tu flaquita hermosa? Ella que siempre me hacía todo. Hay cuenta que nos juntamos y me hacía de lonche, me daba de comer, llegaba y me atendía muy bien. Okay. O sea, ella me enamoró muy bien, pero pues, no sé, ella siempre dijo, vamos a estar siempre juntos. Ponte así siempre juntos. Ok. Y luego terminaron, te fuiste y no te enteraste que ella estaba esperando. No sabía yo, pero pues ahorita ya sé que está la niña y yo ando en busca de ella. ¿Andas en busca de ella? No quiero perderla ni que esté chiquitillo. ¿Qué le quieres decir? Aquí está, díselo de frente. Vuelve conmigo, amor. Te amo. Yo no quiero perder el tiempo ya contigo. Yo ya estoy con Antonio y pues la verdad yo contigo yo no volvería. ¿Qué tiene Antonio que no tiene él? Pues la responsabilidad que él no pudo. Yo siempre fui responsable, Chavana. Llegaba y le daba toda mi raya. Toda. ¿Toda la raya? Toda la raya. ¿Se la entregabas completa? Toda, completita. Yo me quedaba... ¿Sin raya? Con 50, nada más para la caguama. Es lo que me dejaba. Y entonces, si no tenías dinero, el pan, ¿de dónde lo sacabas? Ella se encargaba de todo, ella era la... ¿Y la salchicha de dónde la sacabas? Ella era la administradora, ya cuando me junté con ella, yo dejé el negocio. Yo porque me dediqué a la albañilería. ¿A la albañilería? Albañilería. ¿Qué te gustaba hacer? Levantar bardas, aventar placas y muy todo. Mi look. Oiga, ¿y por qué lo veo físicamente así mamey? Porque... O sea, ¿no trabaja ya o qué? ¿Se dedica usted al gimnasio? Desde que me dejé de ella, me metí al gimnasio. Ah. Para, pues, olvidarla a ella, ¿verdad? Porque... Ya cambiaste tu manera de pensar. Sí, la olvidaba, me metí a una empresa, jalé en una empresa, me metí al gimnasio. ¿Pero ahorita jalas o no jalas? Sí, jalo. ¿Y por qué haces así? sí, jalo. ¿Dónde jalas? En una empresa. Ok, no se puede decir nombre. No se dice la empresa. Ok, pero sí jalas. Sí, jalo. ¿Y te gusta? Me gusta el jale. Ok. Yo sé camallar, machín. Sé camellar, machín. ¿Cómo dijo? A ver, ¿eso que traes ahí que es un chupetón? No, me pegaron a mí. ¿Quién? No, me pegaron. Yo trabajando, un camarada llegó y me pegó en el hombro. Ok, Antonio, ¿algo que decir? No sé con qué autoridad o no sé cómo decirlo, te puedes presentar aquí para decir que eres su papá. Pues es su papá, ¿con qué autoridad? ¿Es el papá? Porque no se hizo responsable, ¿cómo quiere decir él que es su papá? ¿Tú te vas a hacer responsable? No me estoy haciendo responsable desde que... ¿Qué has comprado? Mándeme. ¿Qué has comprado? No que le he comprado, bueno, sino quiere, la que la he apoyado. ¿Eres amarrado? Calmado. ¿Qué? La he apoyado. ¿Qué onda, carnal? Desde el día que yo conocí a Dana, yo la he apoyado. La he apoyado y he comprado lo que... Lo poco mucho que le he comprado, le he apoyado a Dana con la bebé. O sea, tú ya has aportado dinero. También le he apoyado. ¿Qué le has dado? Que lo que tú no pudiste darle. Si una vez me habló que ocupaba para pañales y leche. No. Tú eres el que andas teniendo. ¿Qué onda, ahora? Mijo? ¡Amárrese! ¿Te quieres amarrar? Así. ¡De una vez! Aleida. Así vienes. Parece que hay más que quieren... Parece que hay más que quieren detenerlo. No te vayas a poner de pie, por favor. ¡No! ¿Qué onda, güey? ¡Amárrese! ¡Véngase! ¡Párate! No andaba muy bien. No me va a rebajar. ¿Quieres que me rebaje? A ver, por favor, venga para acá. Déjelo. Lo que tengas que decirle, díselo en su cara. ¿Te quieres amarrar conmigo? ¡Qué chiquitito! No, luego... Te tengo miedo, ¡vámonos! ¿Qué te tengo miedo, qué? ¿Estás muy grandote?
Quítate la camisa. ¿Para qué? Para amarrarnos. Quítese la camisa también, hombre. Oiga, en buena onda, ¿qué le dio? Anda bien empiedrado, yo creo. ¿No podrías ayudarle así para que esté como tú o como yo? No, pues ¿qué le va a crecer? Se le quema el músculo. ¿Por qué le dices musculito? ¿Cómo dijo? Tiene los brazos como tiranosaurio Rex. ¿Qué me puede hacer? Cuando me tire uno, ya le tiré como 20. No le vayan a decir tiranosaurio Rex. No le pongan ustedes en Twitter, por favor. Sería una falta de respeto ponerle hashtag tiranosaurio Rex. ¿Y por qué le dicen el Chucky? Siempre traigo fierro, chavana. Para todos lados cargo mi cuchillo. Ahorita lo dejé porque me agarró seguridad allá afuera. ¿No lo traes? No lo traigo, no, pero no ocupo cuchillo. A puro trompo, limpio. Acá hay otro trompo, pero es una carnita bien rica esa. Bueno, ¿y cuál es el problema aquí? ¿Cómo lo podemos resolver? No, pues yo quiero una sopa. ¿Perdón? Una sopa. A ver, tráeme una rápida. No, hombre, chapa. Okay. ¿Qué es aventar una sopa de dientes conmigo? ¿Qué es eso? ¡Contéstale la sopa! A lo mejor, señor, trae hambre. Se vino sin tragar, pero no trabaja. No, no me cambies la conversación, carnal. La conversación no te cambia nada de conversación. No cabré. ¿Quién te está cabreando o qué? ¡Ay! ¿Qué está cabreando? ¿Qué onda? ¡Ayúdenme, muchachas! ¡Ayúdenme! Es que nos va a pegar. ¿Cómo que les va a pegar? Trae el fierro metido. ¡Ay, trae el fierro! ¡Trae el fierro! ¿Cómo dijo? Dijo que no, pero ahí se le ve atrás. Mírenlo. Ya. Trae el fierro. Ya. Ay, no. En fin, ¿qué vas a hacer? Hasta donde tenga que llegar, voy a llegar. ¿Perdón? Hasta donde tenga que llegar, voy a llegar. Si hay obstáculos, también los voy a... ¿Vas a brincar los obstáculos? Voy a brincar los obstáculos. ¿Crees que podrás? ¿Podrás conmigo? No me importan los límites. ¿Podrás? No me importan los límites. Mira. Como quieras. La manera de llegarle a una mujer es hablándole de frente, con palabras románticas. Dana, venga para acá. Me levantó el copete de frente. Que le llegue al corazón. Ahí le va. ¿Qué le quiere decir? Dame la mano. Vuelve conmigo, amor. Tú sabes que yo te quería bien. No sé por qué me dejaste así. Tú sabes que yo como era. Vuelve conmigo, por favor. No te metas, chaparro, por favor. Por favor, carnal. ¿Por qué? ¿Te quieres encarar conmigo o qué, carnalío? ¿Eh? ¿Por qué? ¡Jica más! ¡Vámonos! Gracias, Aleida, gracias. Gracias, Aleida. Tranquilícemelo, por favor. Gracias, Aleida. Tranquilícemelo. ¿Ya? ¿Algo que tienes? Es que no me deja hablar con ella, chavana. Adelante. Ven acá, amor. Adelante, por favor. Ay, ya, ya. No interrumpamos. Acuérdate que eras mi amor, mi flaquita hermosa. Es que ella me hace caso porque me sigue queriendo. Donde hubo fuego, cenizas quedan, tú sabes. ¿O no? Pues sí, claro. Dame un beso. Dámelo. ¡Beso! Yo sé que tú me quieres. ¿Dónde quedó ese SG? Siempre juntos. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Por qué me cambiaste por una miniatura? Mira, para empezar... ¿Qué te puede dar él? No, mira, no es así. Para empezar, es lo que tú decías. Va a mostrar su atuendo de vacaciones, de playa, su bikini, y luego se queda con nosotros a conducir para
que vaya describiendo qué tipo de traje de baño es el que traen nuestras compañeras. Así es que Rubí me va a acompañar en la presentación de esta pasarela de las chicas y los chicos de Es Show. Así es que empezamos con Rubí González. Rubí luce un traje de baño, dos piezas, en color negro, aunque pareciera también que es plateado porque tiene unos brillos. Y el público grita ¡fuera pareo! ¡Fuera! Y les está cumpliendo. ¡Fuera pareo! ¡Es color plata! ¡Es plata! Este traje de baño, dos piezas. Está prohibido grabar. Está prohibido grabar. Nos van a obligar a que confisquemos y borremos ese material porque es exclusivo. Gracias, Rubí. Ahora sí, se va al otro lado para decir que vamos con Venecia. Adelante, Rubí. Venecia trae un traje de baño color naranja, es de pieza entera. Trae unas cintas en la parte del busto y es manga farol. Luce unas piernas espectaculares, calzado negro de tiras para que se vea muy sexy y trae un pareo del mismo color de su traje de baño. Se ve espectacular, señor chaval. Es de una sola pieza. Así es un traje de baño entero. Es un traje de baño entero, así pero trae también ese pareo. Así es, y trae la manga farol que hace verse muy coqueta, señor Chavana. ¿La qué dijo? La manguita farol, que es lo que trae. Farol. Tipo campesino, farol. Ah, muy bien, farol. Perfecto, muchas gracias. Y ahora vamos con Florexita. Adelante, Florexita. Florecita trae un traje de baño de dos piezas, señor Chavana. Trae unos toques en cadena, se ve espectacular. Ok. Trae también un pareo en color blanco y su calzoncito también trae toques en cadena. Está prohibido grabar. Zapato con transparencia, trae sus brochecitos en el cabello muy ad hoc a su traje de baño, unas cadenas y Florecita luce espectacular también el día de hoy, Travis. Está luciendo todos sus tatuajes artesanalmente elaborados y en primera fila está Conan Big. Y Conan primero va a darle calificación a Rubí. 8. Perfecto. Gracias. A Rubí, no a Florecita. A Rubí. 8, Rubí, te dije. Ah, bueno, 8. Está bien. Yo gracias. Pensé que a Flor. Y ahora a Flor. Florecita tiene un 8 también. Perfecto, muy bien. Ay, ¿qué quieres? No se puede grabar, no se puede grabar, no se puede. No se puede grabar, no se puede. Gracias. Ahora sí, es el turno de la vacuna. Aquí llega la vacuna, Gloria. Se le ve un cuerpazo, señor Chavana, con ese traje de baño color rosa, con toques de color dorado, unas plataformas súper bonitas. Sí, ¡se quitó el pareo! ¡Vea nada más! ¡Se quitó el pareo! Este traje de baño está bien sexy, ¿sabes? Porque trae unas tiras que lo unen y a nuestra compañera la vacuna se le ve genial. Es un traje de baño muy arriesgado. Solamente las del Core Power se atreven a usarlo. Solamente quien tiene Core Power. Es correcto, señor Chavana. Gracias al coach que nos va a llenar de jabón toda la noche. Se ve espectacular. ¿Qué calificación le das a la vacuna? Está bien vacunada. Fíjate que le vamos a dar también un 8. 8, perfecto. Muy bien,
es solamente Honda en el que da calificación. Y ahora, vámonos con Ingrid. La vitamina. ¡Yeah! Ella es, se metió a una vaquita. Así es, Chavis. Se ve muy, pero muy hermosa la vitamina. Fuera pareo, por favor, vitamina. Un traje de baño de dos piezas. El calzoncito es de tiro alto. Trae un estampado print de vaquita. Unas plataformas transparentes con unos lacitos color plateado. Se ve súper bien. Aparte de que este traje de baño trae como un choker en el cuello. Si se lo alcanza a apreciar. ¡Un luchador! ¡Un choker! Así se le llama. Aquí en el cuellito es un adornito. Dicen que las que traen shocker son cinta negra. Ah, son cinta negra. Así es. Pero de esa cinta negra para aislar, ¿qué cinta negra? Luchadora, ¿sabes? Ah, luchadora. Perfecto. No se puede grabar, por favor, está prohibido. Por favor, viejos enfermos. Gracias. Ahora ella está mostrando su tatuaje en el abdomen. Trae unas florecitas. Unas florecitas. Y trae otros en las muñecas que también están. Tatuaje prohibido. Y ahora vámonos con Aurora. Yeah. Muy bonita Aurora con su traje de baño de dos piezas, color verde fosforescente. Aquí estamos decomisando ya dos aparatos. Y quiero decirles que qué bueno que se los quitamos porque están ardiendo los aparatos. Muy ardiendo los aparatos. Muy calientes, Xavi. Este traje de baño de Aurora trae unas tiritas color transparente. El calzoncito también es color verde fosfo, plataformas color camel con transparente que le van muy ad hoc y trae también un pareo en color amarillo. El color dijo que es camel. El de los zapatos. El de los zapatos, camel. Camel o nude. Ah, muy bien. Para los trajes de baño se usan estos colores, mi chavana, como por ejemplo... Para que pareciera que está descalza. Los fosforescentes. A lo fosforescente, las sandalias transparentes o nude se ven súper bonitos. Y el pareo es amarillo. Es amarillo y trae también unos cuantos agujeritos ahí para mostrar un poquito de más. Ella es Aurora. Y ahora, ¿qué les parece si vamos con Natalie Gómez? Adelante, por favor. Bien bonita, señor Chavana. Natalie trae un pareo completo con manga, un traje de baño de tiro alto, dos piezas, color negro, trae una cintilla en el piso. Mi compañera Natalie parece que no tuvo bebé, señor Chavana, porque se ve muy, muy bien, trae unas plataformas negras, igual con las cintillas, como lo trae la parte de arriba de este traje de baño. Ella no le falló, con el negro se ve bonita y como es rubia, pues también se ve muy bien. Ella es Natalie Gómez, recientemente mamá de su tercera ya criatura. Ni parece, Chavis, se ve hermosísima. Y me dice el compita que va a ir por el cuarto. Ok, no se diga más. Vámonos con Navila Gallegos. ¡Wow! Adelante. Navila regresó, Chavis, y regresó con todo. Trae un traje de baño de dos piezas, pero estas son unas mini piezas. Trae un pareo completo, también con colores fosforescentes. Unas, ay, Dios mío, unas plataformas y trae unos cachetes. Bien bonitos. ¿Quiere hacer el paso de Anita? ¡Apáguenme la lavadora! ¡Apáguenme la lavadora!
dicen que el coach está representando a todos los caballeros que están viendo el programa. Apaguen la lavadora, por favor. Dice mi mamá que el jabón está muy caro. Que si podemos ahorrar tantito. Muy bien, gracias, Nabila. ¡Nabila quiere hacer el paso otra vez! ¡Ay, no! ¡No grabes! ¡Ahí está! ¡Espectacular! ¡Nabila! ¡Qué bárbara! ¡Y ahora! ¡Señoras y señores! ¡Llega! Conocen como la más suelta. Cuando llega al baile, rompe la discoteca. Mírala como se menea la beba. Ella se no le falló, señor Tabana. Trae un traje de baño negro y como su tez es muy elegante. Un pareo color negro, un traje de baño de dos piezas con una faldita, plataformas, con una. ¿Qué dice el público? Los celulares, por favor. ¡Y ahí va! ¡Fuera por él! ¡Fuera! ¡Porque usted lo pidió! ¡Fuera! ¡Pareo! Cuando ya lo mueve slow, su movimiento de cadera es el. No estoy grabando, por favor. Te resalta mucho ese traje de baño. Ella es Emma Huevo. Gracias. Y ahora vamos con Tatsy Acuña. Aquí llega Tatsy. Hace que me tra, 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 tra. Hace que me tra, tra. Así que me están grabando los celulares. Tranquilo. Traje de baño de dos piezas, Travis, en color morado, accesorios plateados, calzado plateado, un pareo en color negro. El día de hoy, Tatsy se ve despampanante. La cara también va incluida en el bikini. Eso, Talía. Ay, ay. Fuera pareo. Fuera pareo, mami. Por última vez, si vemos que alguien está grabando, lo vamos a meter a la alberca. Si alguien está grabando, lo vamos a meter a la alberca. Porque ya la gente me está reclamando por Twitter que por qué no estamos cumpliendo. ¿Qué dice el público? Y ahí está, fuera pareo, porque usted lo pidió. Y se va para abajo, y se va para abajo. Y ahora, señoras y señores, gracias a Tatsy Acuña, es el turno de... Y se mueve despacio. ¡Fernanda! Y se mueve despacio. Y se mueve despacio. Sucia. No. Pone peros. Gracias. A la y ahora vámonos con Fernanda. Adelante, Fernanda. Usted se mueve sensual. ¡Fernanda! En su regreso, Chavis. El regreso de Fer. Con un pantalón playero, color negro, su traje de baño, dos piezas, color celeste. Y nosotros queremos que se quite el pantalón, Chavis. ¡Que se quite el pantalón! ¡Mira el pantalón! ¡Qué pinta, pinta, qué pinta, 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 p
Abajo que lo mismo. Un momento, por favor. No estén grabando. Alto, alto, alto. Parece ser que Antonio se nos perdió. Ha de andar aquí adentro, búsquenmelo. Ha de andar aquí adentro, Antonio. Gracias, Fer, gracias. Y ahora es el turno de ¡Lo Divinita! Vestido de Jordan, y la baby se me pega con un rico splash. Conjunto de Nike y una cerveza. La Divinita trae, Chavis, un traje de baño de dos piezas muy pequeñas, pero trae diferentes colores que resaltan esta temporada. Por atrás vemos que está súper chiquito. Calladito que ninguno se puede entender. Y aparte, arriba trae un pareo de pura pedrería, Chavis, carísimo. Y todos queremos fuera a ese pareo. Disco vestido de Jordan y la baby se me pega con un pico. ¡Anita, no! Y una Air Force One. ¡Anita, no! Y le gusta bailar. Ella sabe si la beso lo que puede pasar. El panticito se le moja y eso no es normal. ¡Ella es Lu Divinita! Después de la disco nos vamos a push. Calladito que ninguno se puede enterar. Están grabando. Se van a ir a la alberca los que estén grabando. Se van a ir a la alberca. Y las plataformas, Chavis, también están bonitas, muy ad hoc, moda al traje de baño que trae el día de hoy. Y ahora, señoras y señores, llega Aleida Garza. Temen, temen, bórralo, bórralo, Yali, Yali, Yali. La tengo con las manos a los lados, con los ojos chiquitico y volando. Trae un chaleco, Chavis. Dice, quita en este momento el chaleco. Trae un pañuelo en la parte de arriba de su camisita naranja, igual que su traje de baño, súper chiquito, en color naranja fosforescente. Ya sabemos que Aleida todos los colores y cualquier traje de baño se le ve súper bonito. Para la ropa toda, sácate la guacha, baja, bócale, racataca, mátame, sacacha para sentirla bien. Y están pidiendo fuera pañoleta. La chica 90 se quita la pañoleta. Ay, ay, ay. Rompelo, cuerpazo que no luce Aleida. Esas piernas del millón y ese traje de baño muy, pero muy coqueto. Baila como si no hubiera un mañana. Baila como si el mundo se acabara. Baila como si todo terminara. Y baila, baila, baila como si no hubiera un mañana. Y ahora llega Carilli. Si se pela, si se pela, si sopa, vai. Toma, 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 lo siento. Traje de baño, super mini traje de baño, toma, 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 tú se lo quitas ahorita. Ah, enfermo. Conan se lo quiere quitar. No. Enfermo. ¿Por qué ella no? ¿Qué quieres que me quite? Nomás el gorrito. ¿Qué quieres que me quite? No, no, espérenme. Es que nomás te lo... Oye,
El pareo. ¿Y cómo no dije nomás el gorrito? No, y ahora, apaga la lavadora ya. Y ahora, señoras y señores, la mujer escándalo, Regina Young. Ahí así pueden tomarla. Lo que Dios te dio, te regalo, te obsequio. Luce espectacular. Muy elegante, como siempre. Un traje de baño entero con aberturas en la parte del abdomen. Ahorita se va a meter a la alberca con el snorkel. Mueve lo que Dios te dio, te regalo, te obsequio. Mueve lo que Dios te dio, te regalo, te obsequio. Y ahora vamos con De la Justicia. ¡Jefesote, un perrote! No es un perro, Gordín. Es un dinosaurio, Gordín. De hecho, esos existieron hace 1,000,000,000 de años. De hecho, es la mascota de Conan y de Esmeralda Bo. ¡Claro que no, jefecito! ¡Claro que no! Es un lagarto espinoso. Espinosus, criado en Marruecos. ¡Ah, entonces él cantará del próximo viernes! No, Gordín. ¿Cómo? ¿Por qué el próximo viernes? Es que se llama Espinoso. ¡Ay, no! ¡Tú te confundes con los artistas! ¡Es Espinosa! ¡Ese es Espinosa! ¡Perdón, jefecito! ¡Parece a una compañera del trabajo! De Aleida no vas a estar hablando, Gordín. Aleida está más bonita. No creo que diga la verdad. No, Gordín. Él es un reptil de la amarga. Reptiles de la amarga península de Argentina. ¡Oh! Tú sí sabes, Memoco. Es que yo estudié, Gordín. Yo estudié los dinosaurios. ¿Y también te operaste? Sí, también. Por eso me enfoqué en ellos. Entonces, tú no puedes decir muchas cosas, Memoco. Todo puedo decir yo. Y yo quiero saber una pregunta, Memoco. Dime. ¿Por qué no has podido con la huevo? Es un espécimen muy raro que no puedo comprender ni entender. Mira, vení. Ahí están los puños de la justicia. Hay que acabar con ellos. ¡Timo, Timo! Gracias, jefecito, por traernos. Me estoy divirtiendo demasiado. Yo me acuerdo que a mí no me traían de chiquito. Ay, pero te estoy cumpliendo el sueño, Gordín. Ya les tocaba sacarlos un día de campo, Gordín. Gracias, jefecito. La verdad que nos estamos pasando muy bien. ¿Cómo se llaman estos, Gordín? ¡Ah, ahorita le digo, jefecito! Se llaman Guacamaya. ¡Una, dos, tres! ¡Guau, jefecito! ¿Qué es eso? Nunca lo había visto, Gordín. Esa especie no se encuentra registrada en mi sistema. ¿Tú quién eres? Se parece mucho a Venecia.
Oye, muchachos, estoy bien preocupado, muchachos. Ah, no pagaste la luz, jefecito. No es eso, Gordon, tampoco. Ya sé por qué está preocupado, jefecito. Porque ahora tiene que dar doble semana a Imelda y a Dana Paola. No, Memo. Vengan, muchachos. No estoy jugando, muchachos. Es que ese dinosaurio se me hizo muy extraño. ¿A ustedes no se les hizo muy extraño? Sí, tenía los labios pintados. ¿Y a ti? Yo no lo tengo registrado en mi sistema, pero estoy recopilando datos. Tengo hambre. Ay, tú pensando en... Vamos a seguir pensando en ese dinosaurio. Viendo el vestuario que hoy los chicos de el show lucen. Voy a empezar con el más galán de todos, ¡Ricardo Elías! Aquí está Ricardo Elías. ¡Qué guapo! Ricardo trae un short en color gris con una blusa, una camisa, perdón, playera más bien dicho, difuminada. Otra vez, no se vaya, claros. No se vaya, están describiendo su vestuario. De colores oscuros a colores claros, su playera, y aparte trae una gorrita como accesorio para cubrirse del sol. ¡Fuera pareo! ¡Fuera pareo! ¡Fuera pareo! Gracias a Ricardo Elías. Y ahora, vámonos con Juanito Caricaturas. Juanito Caricaturas viene guapo en color azul, señor Chavala, pero viene como que con mucho cambalache. Trae un short en color azul con unas palmas. Sus sandalias también son en color azul rey. La camisa también trae toques azul rey, pero trae un estampado muy, pero muy juvenil con calaveras. Y pues Juanito con su sonrisa de accesorio, Chavis. Muy bien, pues Juanito Caricaturas ha sacado sus mejores garras. Es un capri. El día de hoy. Es un capri. Ya ha sacado hasta todos los... ¿cómo le puedo llamar lo que traen en sus pies? Juanetes. Juanetes y ojo de pescado. Y... ¿cómo se llama esa enfermedad que traes en las uñas? El onicomicosis. Onicomicosis. Ay, no. Trae Caricaturas, hoy sí se trajo todo. Trae uña verde. Uña verde, señoras y señores. Y ahora llega el pollo Grijalva. ¡Ea! El pollo. Creo que lo único que le falló al pollo fueron los tenis en color rojo. Quítatelos, amor. Quítatelos. Es todo. Eso, pollo. ¿Quién es el pollo? Shortcito playero en color naranja. Oigan, están pidiendo que pasemos solamente a tres chicos y luego una de las chicas para que aliviane esto. Para que levante el evento. En redes sociales están diciendo, oye, Chavana, estamos cenando y como que traes esta cosa con hongos en los pies. Una disculpa que no, a todos los que están cenando. Están pidiendo a Florecita. Una disculpa. Adelante, Florecita. ¡Ea, mami! Porque el público lo pidió. ¡Florecita! ¡Fuera! ¡Ella es Florecita! ¡Saludos a Pepe de la R! Llega, llega, llega el Cali. Ea, ea, ea. Cali trae una cebolla en su cabello rubio, unos lentes de corazón, una camisa de botones con estampado de flores y un short muy corto, se le puede decir chiqui shorts. El chiqui shorts. En color naranja, enseñando sus piernas sensuales y sus sandalias de marca, señor Chavana. Trae ahí hasta el coche.
cocodrilo. No le quedan, pero él ya sabemos que es así, muy panchoso. Muy panchoso. ¡Fuera, pareo! ¡Fuera, pareo! Está rotito en calzoncito, Cali, aguas. Y ahora llega, llega. Lo que pasa es de que yo me dedico a hacer dinero porque a la mujer no le gusta andar con mamados en camión. Como quiera, ¡fuera, pareo! Ante todo, la seguridad, Memo, te felicito. Hay más chiche que yo. Unos labios coquetes. Muy bonito. Hay una duda. ¿Qué pasó, Xavi? Es que hay dos copas allá en el mostrador, pero no sabemos si es copa B o copa C. Ay. ¿Cuál es? ¡Esa! ¿Copa que está allá? Es la copa C. ¡Es la copa C! Ok. ¡Y ahora llega Aquiles! Tenemos fuera pareo. Fuera pareo. Fuera pareo. Vámonos, fuera pareo. ¡No! ¡Mejor! Suficientes caballeros, vamos a pasar a una dama, Angie enamorada, para romper un poquito. Para abajo, lento, lento, para arriba, para abajo, lento, lento, para arriba, para abajo. Angie tiene mucho calor, mucho calor con esas botas. Porque el público le está pidiendo. Ahí está. All day and all night and everything he sees is just blue. Like him inside and outside, blue his house with. Y ahora, señoras y señores, llega Zumbido. Ah, qué mugrero. En sus últimos programas. Sandalia baratita. A su casa. ¿A mi casa? ¿Nombre? Sí. ¿A la casa de él? A su casa de él. Shortcito playero y una playera fosforescente. ¡Se va a quitar el short! ¡Uno, quítatelo! ¡Que te lo quites! ¡Uno, uno, que te lo quites! ¡Se lo va a quitar! ¡Uno, uno, uno, te lo quitas en su último programa. ¡A bailar, a bailar! ¿Por qué trae las uñas pintadas? Porque tiene un Regina. Y ahora, llega
todas tus amigas, que traigan a sus primas, que nos vamos para la after brincando todos manos arriba. Llama a todas tus amigas, que traigan a sus primas, que nos vamos para la after brincando todos manos arriba. Y ahora, dale, señoras, color, y señores, dale color, dale color, llega apareció Marisela. ¿Vio? Estábamos todos así y de repente aparece Marisela. Ponme la repetición, por favor. Aquí estaba bailando, para que veas, Anthony. Estabas bailando tú muy bien. Pónmelo, por favor. Envidioso. Estaba bailando, Anthony. Y de repente aparece Marisela. Hizo cara larga. Y uno se pregunta, ¿por qué apareció Marisela? Porque se atacó, Chavis. Se atacó. Cuando baila Anthony, pónmelo cuando baila Anthony, por favor. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Baila Anthony. Lo estoy viendo acá en el previo. Cuando estaba bailando Anthony, de repente aparece Marisela. Hicieron caras largas, Chavis. Se le notó la envidia. ¿Se notó la envidia? Sí. Para mí esa cara fue de muy mal gusto hacia su compañero. ¿Cuál fue la cara de Marisela? Vamos a verlo. Ahí está bailando. ¡Ah! ¡Ah! De nuevo se empieza a encender. Chavis, es que esa llama. A mí me gusta ser billete, Chavis. Estoy viéndolo porque pues tengo trabajo para él. Lo voy a poner a trabajar. ¡Aquí está Anthony! ¡Back, back! Ese sí es cuerpo de hombre trabajador. No lo dije yo, lo dijo Ricardo. Es cuerpo de hombre trabajador. Adelante.
pastel para el pana, por favor. ¡Feliz cumpleaños para el pana! ¡Feliz cumpleaños! De todo el equipo. Muchas gracias. No tengo a mi familia hoy, pero esto las tengo aquí hoy a todos mis amigos, mis compañeros de trabajo, que son mi familia. Muchas gracias. Al contrario, bueno, pues ya Conan está adelantándose correctamente. Es un pastel, hay que probar todos el pastel. Yo digo que cierre los ojitos, pide un deseo y muerda su pastel. Sí, va. En Ciudad Guzmán, Jalisco. Así es. Y bueno, les fue, pero a reventar la primero, arena. Primero nos toca el día 21. El 21 en Neucalpan. Neucalpan. No, pero estuviste. Estuviste en Jalisco. Ah, estuve en Jalisco. En Ciudad Guzmán. Parte de toda la República Mexicana, sinceramente, pues nos ha ido muy bien. Qué bueno. Me ha ido de maravilla. ¿Les ha ido porque va también zumbido? Sí, claro, pues es compañero de ahí. Me está acompañando en el retiro de Conan Big. Toda la República Mexicana, pues les agradezco todos esta... Pues, el apoyo. El apoyo de todos los... ¡Que agotan el boletaje! Me están diciendo que soy el ídolo de qué, dile, compañero. Acaba de nacer el nuevo ídolo de México. Ay, y yo lo voy a apoyar, señor Chabón. Qué bueno. Nos toca este 21 en Naucalpan. Naucalpan. Y una vez por todas quiero acabar ya con él, señor Chabón. Lo quiero dejar pelón. Ah, caray. Bien, ¿a quién te vas a enfrentar? Al doctor Wagner. ¡Oh! Doctor Wagner. Porque le voy a decir por qué. Porque vamos a apostar las cabelleras. Entonces, ¡vamos a apostar! Claro. O sea, no la van a apostar, no, a apostar. Apostar. ¿Cómo dijo? Apostar. La van a apostar, apostar la cabellera. No, Neucalpan, esto es más importante. Neucalpan, este 21. Naucalpan. En la arena Naucalpan. Así Naucalpan. Es. Naucalpan, así es que compre sus boletos con anticipación cantando la troca, el guatipor, la fotografía. ¿Pues vas a cantar o vas a luchar? No, ¿cómo que cantando la troca? Lo que pasa, mucha gente me pide la troca. Por eso, pero vas a luchar. Y el 24 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Dígate. Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿En dónde? En el Estadio... ¡Arriba Atalanta. Juárez! Estadio Arriba Juárez. Vamos al Noa. Eso va a ser el 24. El 21 Naucalpan y el 24 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y el día primero estaremos en Reynosa, Tamaulipas. ¿Primero qué? Primero de mayo. Primero de mayo. ¿Dónde podemos comprar en Ciudad Juárez los boletos? ¿Dónde podemos? Es en StarTicket.mx. Lo mejor, 99 pesitos. Ah, bien barato. Ahora sí, el empresario los puso barato. No digas ahora sí, es ahora sí. No se la están yendo al baño, hay boletos desde 100 pesos. No se la están llevando al baño. No se la están yendo al baño. Mira el saludo. Aquí está el saludo. Próximamente aquí está la rutina matona. Eso es lo que hacen en el ring. Y el día primero Reynosa, Tamaulipas. Ahí va, vámonos. ¡Ay, no! ¡Beso! ¡Beso! ¿Cómo que beso? ¡Ay, no! Se ven bien bruscos. Yo sí pago un boleto para verlos hacer eso. ¡Hombre, Chapolín! ¿Verdad que sí? ¡Señor! ¡Con él! Mira. Esto es parte de la presentación. Ah. Mire, la verdad... ¡Ay, no! Se ven bien bruscos. ¿Sí? ¡Ay, bien no! ¡Bien rudos! Bien rudos, ahí bien rudos, ahí va. Vean eso, qué rudeza. ¡Ah! La rutina matona. No, nos calentó. ¡Neucalpan! ¡Wagner! Escúchalo bien, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido conmigo? Así es que no te la vas a acabar. Estás débil para mí, no estás viendo cómo estoy. Y me voy a enfrentar a muchos más. Así es que Cibernético, vienen muchos, vienen los mejores luchadores de toda la República. Así es que. ¡Se van a aventar! ¡Ahí les va! ¡Vamos al concurso de los clavados! ¡El mejor clavado se gana! ¡50 pesos! ¡Mejor clavado! ¿Sí? Pero antes, la segunda parte de los puños de la justicia. Nunca dejes de luchar, un día
Jefecito, jefecito, ya sabes que va a empezar el show de Plumales. Sí, vamos para allá. Gordin, ¿qué te pasa, Gordin? Ando bien lleno, jefecito. Necesito un baño. Ahorita no se puede. Vamos a ver el show. Jefecito, jefecito, ¿sabía que las guacamayas habitan en Sudamérica? Ay, no, Memo Cop. ¿Cómo sabes tantos datos, Memo Cop? Es que soy un sistema operativo. Listo, chicos, vamos. Vamos a iniciar el show de Plumalia. Muy bien, aquí estamos conociendo a Willy. Willy es una guacamaya azul y oro y nos visita desde Sudamérica. ¡Bravo! Muy bien, para presentar a otro ejemplar, ocupo la ayuda de mi asistente. Asistente, ¿estás listo? Muy bien, aquí está mi asistente. Vengan, vengan, ya se dieron cuenta quién está ahí. ¿No viste quién está ahí, Memo Cop? Sí, es mi motivo, el villano. Y aquí conocemos a... Yo quiero participar, yo quiero participar. Vamos, jefe, usted puede, jefe, usted puede. Ya sé quién eres, pero no lo vas a lograr. Hola, bonita. ¿Me puedes poner a Frida aquí y después me pasas tu WhatsApp? Ay, niño. Hola, Frida. Ayúdame a convertirme en perico para combatir a los malos que tengo. Te lo dije. Tú ni vas a poder con el poder de periquito. Ha llegado tu fin, mi motivo. ¡Oh, rayos! ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh, no! ¡Mi motivo! Ahora sí van a ver. ¡Sigo yo! ¡Bien, jefecito! ¡Eso, jefecito! ¡Usted es el bueno! ¡Gordin! ¡Utiliza tu trompetilla sensorial! ¡Como usted diga! Petilla, siempre ha sido un éxito, pero debes tener más cuidado con nosotros. Ahora vamos a disfrutar de Amazonia, porque nosotros somos los puños de la justicia. Lorena, vamos a comer. ¿Cuál vamos a comer? Todavía no sales de trabajar. Siéntate ahí. Estamos listos para este concurso de clavados. Desde lo más alto, ya están nuestros compañeros preparados para lanzarse a esta piscina, pero tiene un secreto, porque solamente hay una área, pongan atención, solamente hay una área en donde deben caer, que es esta zona por la profundidad. No se pueden tirar el clavado de aquel lado. Otra cosa muy importante, en este lado donde está Big Neurosis, perdón, la Big Chota, hay mañana para ninguna de ellas. Y ahora sí, vámonos con el concurso de los clavados. Voy a repetirles una vez más las condiciones en las que se encuentra esta área para el clavado. Solamente, súbele un poquito más aquí al retorno para que me escuchen todos bien, para que no haya errores. Ahí les va. Se pueden aventar el clavado en esta zona en donde yo me encuentro. Tengan cuidado porque aquí hay una línea de bancas y no quiero accidentes. ¿Listos? 1.80 la profundidad aquí. 1.80. Empiezo. Primer clavado es para Zumbido. Atentos. Zumbido dice. 3, 2, 1. Ahora. Calificación 8 para Zumbido. 8 de calificación para Zumbido.
Y ahora llega Juanito Caricaturas. Desde lo más alto. Juanito dice una, dos, tres. Un 4 de calificación. 4. Se cayó mamá. Y ahora vamos con el pollo. A ver, nada más un favor. Zumbido, salte de la alberca porque le vas a pegar los hongos a todos. Pollo, Grijalva, una, dos, tres. Mueve lo que Dios te dio, te regalo, te obsequio. ¡Qué bárbaro! Mueve lo que Dios para acá, Zumbido, por el tiro. Te obsequio. Mueve lo que Dios 8 de calificación. Te obsequio. Mueve lo que 8 de calificación. Te regalo, te obsequio. Viene el Cadi. Te regalo, te obsequio. Una, te dio, te dos, regalo, te tres. Llama a todas tus amigas. Mueve lo que Dios un, te dio, te regalo, 2 de calificación. Aquí les voy. Mueve lo que Dios te dio, te regalo, te obsequio. Aquí les voy. Te regalo, te obsequio. Hazte para allá, Conan, por el tiro. Mueve lo que Dios te dio, te regalo, te obsequio. Una, mueve lo que dos, te dio, te regalo, te tres. Mueve lo que Dios te dio. Mueve lo que Dios te dio. Y ahora, cuidado, porque va el Fakir a lo más alto. Fakir. Fakir. Aquí, porque acá está muy bajito. Mueve lo que Dios te dio, te regalo, te obsequio. Mueve lo que Dios te dio, te regalo, te obsequio. Fakir. Mueve lo que Dios te dio. Listo, ahí va el Fakir. Si no saben echarse el clavado, no se avienten mejor. ¿Listo, Memo? ¡Dicen que sí! ¡Válgame Dios! ¡Allá va, Memo! ¡Ten cuidado con la nariz, Memo! ¡Una, dos, tres! Chucky, ¿hasta dónde llegaste, Chucky? ¡Chucky! Si llegas hasta abajo, aguas. Tengan cuidado, ahí va Konami.
ubicación perfecta para Conan. El mejor clavado. ¡Lo va a repetir! ¡Lo va a repetir! ¡Ahí va Conan! ¡Lo va a repetir Conan Big! ¡Ahí va Conan! ¡Lo va a repetir! ¡Ahí va! ¡A lo más alto! ¡Impresionante! ¡Eugenio Torres! ¡Lo va a repetir por segunda ocasión! ¡Y ahora lo va a hacer más complicado! ¡Conan! ¡Baila, amigo! Son